Ay, esa canción tan épica. Yo creo que ningún otro juego de Pokémon va a tener esa legendaria tonadita. Muy buenas a todos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo, a esta nueva historia de este juego de Pokémon Verde en japonés, el primer juego de Pokémon que salió en el año 1995. Fue el primero de la saga, junto con Pokémon Rojo, también en japonés. Pero la peculiaridad de este juego es que este Pokémon Verde nunca se tradujo. Cuando se tradujeron los juegos de la primera generación de Pokémon, solamente se tradujo el Rojo y en su paralelo salió el Pokémon Azul, que se tradujeron al español y al inglés. Bueno, el inglés y el español. Pero el Pokémon Verde siempre se quedó en japonés. Creo que hay algunos hacks o algunos fans que han tratado de traducirlo al inglés. Pero oficialmente este juego se quedó en el idioma de japonés. Y vamos a empezar esta aventura porque vamos a remontarnos en el pasado. En la primera generación en Kanto. Y en los primeros gráficos, miren ese Pikachu. Un Pikachu subliminalmente extremo, un Magikarp. Bueno, ese Magikarp se ve más decente. Un Raihon, que también se ve, bueno, un poco gordo más, pero también decente. Un Gastly que parece esas chispitas a su alrededor. Pero bueno, vamos a empezar esta gran aventura en el primer juego de Pokémon Verde japonés. Vamos a empezar una nueva partida en este momento. Bueno, lo básico, el profesor Oak hablándonos del mundo de los Pokémon, que vamos a empezar una nueva aventura. Ahí podemos ver a un Nidorino que nos presenta que los Pokémon están presentes en toda la región de Kanto. Y vamos a empezar con la aventura. Ese eres tú, pero ¿cómo te llamas? La clásica pregunta. Vamos a ponernos un nombre. Bueno, yo soy Cristian, pero como no alcanza todo el nombre, vamos a ponernos Chris. Vamos a empezar. Si este sabe, C, este debe ser D, E, F, G, H, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, R. Ahora la I, A, B, C, D, E, F, G, H, I, I. Ahora la S, creo que la R era este, S es este, listo. Bueno, tú te llamarás Chris, en japonés. Bueno, si está bien, seguro he puesto cualquier otra vaina que no dice Chris, pero hay que hacer como si fuera Chris. Este es tu rival. Nuestro rival. Hay que ponerle un nombre también. Vamos a ponerle un nombre. En este caso le voy a poner mi segundo nombre, que es Alonso, porque no se me ocurre otra cosa. Así que A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, M, N, O, N, S era este. Bueno, solo acá alcanza Alonso. Ya, que se quede como Alonso. Bueno, tu rival es Alonso. Bueno, Chris, vas a empezar una nueva aventura de Pokémon, la historia de siempre, me hago chiquitito y ya. Bueno, empezamos la aventura aquí en mi cuarto, tan nostálgico. Creo que este es un un 64, un Game Boy, creo. Bueno, no estoy seguro, la verdad. Mi cama, la computadora, pero bueno. Vamos a hacer esto rápido. Mi madre. Hola, madre, saluda. Bueno, hijito, espero que hagas bien tu aventura Pokémon, te extrañaré, desgraciado. Bueno, qué madre tan amorosa. A los 10 años te dejan salir a poder tener una aventura Pokémon. Acá tenemos a la gente que está alrededor, los vecinos. Acá hay un gordito que está vagando. Este es el laboratorio, pero no va a haber nadie, así que tenemos... Esta es la casa de nuestro rival. Y vamos a hacer la clásica, ir a la hierba para que aparezca nada más y nada menos que el profesor Oak. ¡No vayas a la hierba! Bueno, ven que no puedes ir en la hierba, te van a atacar, ven conmigo al laboratorio. Pues vamos al laboratorio. Si tú lo dices, profesor Oak. Ahí están todos sus asistentes. Y bueno, mira, ahí está nuestro rival, Alonso. Bueno, acá nos va a hablar el profesor Oak.
que nos va a dar nuestro primer Pokémon para empezar nuestro viaje, que lo vamos a tener que ayudar a coleccionar todo tipo de información de Pokémon, pero nos va a dar un Pokémon a cada uno, a mí y a Alons. Acá tenemos los tres Pokémon que podemos elegir. El primero es Charmander, que si lo quieres elegir, tenemos a Squirtle y tenemos a Bulbasaur. Cualquiera de esos tres Pokémon podemos elegir. Como es el primer juego de Pokémon, que es verde en japonés, creo que en honor a él vamos a elegir a Bulbasaur para empezar nuestra gran aventura, en honor también al juego. ¿Quieres elegirlo? Sí. Bueno, nuestro primer Pokémon, Bulbasaur, en el equipo. ¿Quieres ponerle un nombre? No. Y como siempre, nuestro rival va a elegir a nada más y nada menos que a Charmander. Ya lo eligió. Ahora nos queda la parte más importante del juego, que es la gran batalla contra nuestro rival. Generalmente la batalla más difícil, porque es la primera y ambos Pokémon están en level 5 y Charmander, que tiene arañazo, a veces es más fuerte que Bulbasaur. Pero vamos positivo. Vamos a ganarte, rival. Vamos a ver cómo se da esta batalla. Vamos con todo. Alons quiere luchar. Nos va a mandar a su Charmander. Y nosotros vamos a enviar a Bulbasaur. Tenemos que ganar esta primera batalla para empezar bien el juego. Nos anda arañazo. Nos ha bajado 4 de vida. Tenemos que correr con suerte porque él para colmo ataca primero. Nosotros atacamos segundo. Y lo que vamos a hacer nosotros es la estrategia del ataque, mientras que él nos va a hacer arañazo, gruñido. Esperemos que falle el ataque y que nos haga más gruñido que arañazo, y nosotros aprovechemos en hacerle al menos un crítico, ¿no? Vamos bien hasta ahora. Le estamos bajando más. Ha vuelto a fallar el ataque. Vamos, no falta mucho para ganarle a este Charmander. Nos hace otro gruñido. Tal vez nos quiera ganar de una, pero nosotros podemos ganar. No puede ser cómo ha resistido ese ataque. Nos ha bajado a 8. Vamos a hacer otro placaje. Con un placaje más ganamos. Con un placaje más ganamos. Vamos. No, Bulbasaur, ¿cómo vas a fallar? Vamos, Bulbasaur, tienes que resistir ese ataque. Vamos, 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 vamos. ¡Sí! Le hemos ganado a Charmander nuestra primera batalla. Hemos ganado. Bulbasaur sube al nivel 6. Y bueno, chicos, la primera batalla de este juego contra el Charmander de Alon la hemos ganado. Eso significa que hemos empezado con el pie derecho esta aventura. Así que ya te puedes ir. Bueno, el profesor aún no nos va a decir nada más. Vamos a tener que ir allá a Ciudad Verde para poder traerle lo que es el correo al profesor Oak. A ver qué nos dicen estos científicos que son los empleados del profesor Oak. Ay, no me pagan lo suficiente. Ay, acá hay explotación en este laboratorio. Profesor Oak, deberías pagarle más a tus trabajadores. Bueno, vamos a ir por arriba para recoger el correo del profesor Oak. Acá este chico, si no me equivoco, nos da una poción. Vamos a ver. Sí, es una poción. Vamos por arriba. Vamos por arriba. Creo que acá hay otro entrenador. Sí, pero él solamente... Bueno, no nos dice nada, no nos da nada. Así que bueno, uy, se nos aparece el primer Pokémon de la hierba y es un Rattata. Un Rattata de level 2. Vamos a ganarle este Rattata. De paso que adquirimos experiencia, le bajamos la mitad de la vida. Todavía lo resiste, nos hace un placaje, pero no es suficiente. Y listo, ya cayó. Ganamos 16 experiencia, vamos por arriba. Y bueno, hemos llegado a Ciudad Verde. Vamos a recoger lo que es el correo. Acá hay un chico de la ciudad, no nos dice nada relevante. Y ya, vamos a recoger el correo. A ver, amigo, danos el correo, por favor. Perfecto. A
ver, estos compradores no nos dicen nada. Bueno, vámonos. Ya que estamos aquí, vamos a entrar al centro Pokémon para recuperar a Bulbasaur. Bueno, no le he puesto nombre a los Pokémon porque como está todo en japonés va a ser bien difícil nombrarlos. Bueno, acá hay un señor, tiene una pinta de mafioso. Y bueno, por favor, enfermera, recupere a mis Pokémon. No te cuesta nada, en serio, no te cuesta nada. Muchas gracias. Pues sigamos con la aventura, chicos. A ver, vamos a bajar por aquí. Vamos a ir rápido para que no nos agarren los Pokémon. Vamos por aquí. Vamos a saltar aquí. Lo que nos va a dar también el profesor Oogo ahorita es el Pokédex. Pues sin él no vamos a poder registrar lo que son los Pokémon que capturemos y veamos. Bueno, profesor Oogo, aquí te traigo tu correo. Ya no puedes pedir más. Listo. Entregamos el correo al profesor Oogo. El profesor Oogo está contento. Ah, mira, nuestro rival vuelve a aparecer. Creo que no se ha quedado contento con la paliza que le hemos dado. Bueno, ni tanto paliza, porque no faltaba mucho para que nos gane también. Bueno, nos acaba de dar la Pokédex, justo los dos que parecen libros que están en la mesa de atrás, las Pokédex, se acaban de desaparecer. Y ahora sí, ya tenemos todo lo necesario, vamos a continuar con nuestra aventura. Ah, Chris, nunca más me podrás ganar, habrás ganado con suerte, pero te ganaré la próxima vez, jajaja. Sí, cuñado. Sigue soñando. Y bueno, chicos, ahora sí tenemos la Pokédex. Ya podemos registrar todo lo que queramos. Todos los Pokémon que encontremos y capturemos. Acá, esta es la casa de la hermana de Alon. Le vamos a pedir que nos dé el mapa. Siempre es bueno. Así que no hay por qué no pedirlo. Bueno, chicos, ahora sí ya podemos empezar con la aventura. Vamos a capturar a nuestro primer Pokémon que nos va a acompañar, que va a ser un Pidgey. Pero como ahorita no tengo Pokébolas, voy a tener que comprarlo. Un Pidgey de level 3. Ya que estamos acá, podemos entrenar. Vamos a darle con placaje. Nos hace tornado. Ese es un ataque que puede ser efectivo contra los tipo planta, pero por nivel podemos resistirlo. Así que yo creo que dos ataques más de placaje y ese Pidgey cae. Y Bulbasaur, si todo sale bien, sube de nivel. Exacto, sube de nivel, Bulbasaur nivel 7. Y acaba de aprender un nuevo ataque. Creo que es absorber o drenadora, no estoy seguro. De ahí lo vamos a revisar, porque va a ser todo un reto saber cuáles son los ataques de los Pokémon en el momento en que también vamos a tener que elegir los ataques que vayan aprendiendo según su nivel. Igual acá. Bueno, esta es la Pokébola, es porque es lo primero. Vamos a comprar 5 para capturar a Pidgey, que lo quiero llevar en el equipo. Así que vamos allá. Bueno, que Bulbasaur está un poco débil, lo voy a recuperar para evitar que nos ganen. Que recupere mi Pokémon, enfermera, por favor. Lo bueno que este servicio es gratis. No te cobran ni un Pokéyen. Así que puedes recuperar las veces que quieras. Bueno, ahora sí, vamos a buscar al Pidgey de level 3. Un Pidgey, vamos. Justo, Pidgey level 3, qué bueno, salió la primera. No tuvimos que buscar mucho, así que vamos a ganarle. Bulbasaur acaba de fallar el ataque. Ya pues, Bulbasaur, tienes que bajarle dos ataques más y creo que es suficiente. Nomás tenemos que resistir bien el ataque del Pidgey, porque no voy a hacer... Uy, no estoy seguro si le hago otro placaje o lo mato. A ver, vamos a arriesgarnos. Vamos, Pidgey, si eres fuerte vales la pena. Vales la pena, has resistido 3 placajes. Vamos a objetos, Pokébola. Vamos. Vamos, vamos, captúrate. ¡Capturado! Pidgey
es nuestro. Vamos a ver los datos de Pidgey. Pesa 1,8 kilos, mide 0.3 metros, o sea, nada. ¿Quieres darle un nombre a Pidgey? No, porque ni siquiera sé cómo son los nombres. Y bueno, chicos, ya tenemos dos Pokémon, que es Bulbasaur y Pidgey, que nos van a ayudar a avanzar en este viaje Pokémon. En el transcurso vamos a seguir capturando más para poder tener esta aventura más emocionante y más completa. Vamos a recuperarlos a los dos. Y bueno, chicos, este va a ser el comienzo de una nueva aventura de Pokémon Verde en japonés. Este es un nuevo canal que está saliendo, que se está sacando, Blue Station, donde vamos a pasar guías de este juego de Pokémon. Vamos a subir videos, si todo va bien, todos los días un capítulo nuevo de Pokémon Verde japonés en este nuevo canal de Blue Station. Y bueno, espero que les guste esta nueva aventura, que les guste esta nueva misión que vamos a hacer, jugar el juego de Pokémon Verde japonés del año 1995 para muchos nostálgicos. Y nada más, pues, chicos, gracias por ver este video. Si les gustó, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos, los fans de estos juegos, y a todos los que deseen, suscríbanse al canal para que no se pierdan ni uno de los capítulos que se van a estar subiendo a este canal. Y espero el apoyo de todos. Gracias una vez más y cuídense, nos vemos en el capítulo 2. Hasta luego. Chao, amigos.